tercer episodio. Diamantes para el postre. ¿Tú otra vez? Sí. Deja que te ayude. No. Vivo muy lejos. Bueno, tengo mucho tiempo. No, Sinitsin está a 4 kilómetros. No hay ningún problema. Te ayudo a cargar eso. Gracias. Mi madre y yo lo invitaremos a tomar un té. Gracias. ¿Sinitsin? Me es familiar. Ajá. Creo que alquilamos una casa en este pueblo cuando mi hija era una niña. ¿En serio? ¿A quién le alquilaste? A Bababole. ¿Sigue viva? Baba, sí, se mudó con su hija a la ciudad sospechoso. Hace mucho tiempo. ¿Qué esperas? Tengo frío. Vámonos. Sí, ya voy. Se busca sospechoso. ¿Sabes? Papá siempre quiso un niño. Y yo nací. Lloré y luego él se fue. Recuerdo que desde pequeña me enseñó a vencer el miedo. Me obligó a trepar a los árboles y a pararme en los bordes. Y él se enojó conmigo. Pensó que estaba siendo caprichosa. Mis padres, ellos se separaron porque me caí de un tronco. Recuerdo que mamá le gritó mucho. Y luego se fue. Estaba equivocado. Qué bueno que haya sido una niña. ¿Sabes? Durante mucho tiempo me culpé porque creí que había sido por mi culpa. Porque soy una cobarde y no pude estar a la altura de sus expectativas. Es tonto. Pero ahora has crecido. Y te das cuenta que fueron tus padres. Y que está sola. Probó al enviarme el telegrama. No lo sé. Para ver si esta vez llegaré hasta el final. Tonterías. Todo eso es un error. Pero, en fin, olvídate del telegrama. ¿Y dónde alquilaste una casa de campo? No lo recuerdo, pero puedo preguntarle a mi madre. Ella me llama todos los días. Averígualo. Buen día. Hola. 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 Me asustaste. Bueno, dime, ¿qué estás haciendo aquí? No fue mi intención. ¿Eres Rita? Dime. Muy bien, soy Rita. ¿Qué quieres? Yuri Vladimirovich me pidió decirte que hables con su hija en el parque para perros cerca del campo de fútbol. ¿Disculpa? Ten cuidado.
La gente de Pavlik te está observando. ¿Cómo lo sabes? Me observan a mí. Con mucha más razón a ti. Sí, también viene un auto a Seba siguiéndome un par de veces. Pero pensé que era Pavlik recordándome que devuelva el dinero. No entiendo. ¿Cómo pretende que se lo devuelva? ¿De verdad crees que es suficiente con pagarle a Pavlik? No. Hasta que no se vengue de tu padre, no se calmará. ¿Hola? Sí, ella habla. Ah, Rita, ¿eres tú? Ah, sí, sí. Bien, yo puedo hacerlo. Sí. Bien. Ah, ¿quién es ella? Así que está vivo. Sí. Creo que conozco ese parque del que me estás hablando. No puedo recordarlo exactamente ahora, pero puedo preguntar. Te llamaré tan pronto como lo sepa o lo recuerde. Gracias, Rita. Rita me dijo que mi papá le envió una chica y... Un momento. Tu padre quiere verte en ese parque, así que cuando tu madre... te dé la dirección exacta, no se la des a Rita. Ella es la exesposa de Pavlik. No, Stas. Creo que puedo confiar en ella. No puedes confiar en nadie. Ni siquiera en Rita. ¿En ninguna persona? En nadie. Sí, mamá, te escucho. Claro, escucha. Espera, ¿recuerdas el lugar donde alquilamos una casa de campo cuando yo era pequeña? Bueno, sí, ese. ¿Cómo? ¿En Sinitsin? Mamá, ¿estás segura? No, no.
Claro, sé que tienes una gran memoria. No, solo preguntaba. No, mamá. No creo que pueda volver ahora. Dios santo, me asustaste. Apareces como un fantasma. ¿Por qué estás tan mojado? Está lloviendo afuera. Bueno, nieve y lluvia. Déjame ir, por favor. Yo iré de todas maneras. Ni se te ocurra. Eres mía. ¿Entiendes? Mía. Y yo siempre fui el último en todo. Las mejores cosas fueron para otros. Public. Y bueno, yo también debería tener algo propio. Y si te escapas, te sacaré a ti y a tu amante de la tierra. Entonces no sentiré pena ni por ti, ni menos por él. ¿Qué pasó? ¿Se descompuso? Mira ese auto de atrás. Masha, no es nada bueno que nos sigan así, Nitzin. ¿Bueno? Sujétate. Sabe que lo seguimos.
¡Muévete! La puerta. La abrirás cuando te lo diga. Está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es este mensaje de la mafia siciliana? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué están aquí? Tienen que vigilar a Stasia, la chica. Pavlik Sergeich, los perdimos. ¿Qué? Los perdimos. ¿Qué? ¿En nuestra ciudad? ¿Se ocultaron en la jungla? Si Yakut se entera, no estaré yo solo en problemas. Ustedes también estarán. Sí. Y aquí está el campo de fútbol. Si no me equivoco, estoy casi segura de que no me equivoco. Vamos. ¿Vienes? Sí, exacto. Siempre paseaba con mis padres por este lugar, ahí se paraba mi mamá. Y aquí, en este campo de fútbol, jugaba a las bolas de nieve con papá. Vamos, creo que es por ahí. ¿Quién no me quiere, Valera, eh? ¿Quién se está metiendo conmigo? ¿A quién he traicionado? Aplastaré a cualquiera que me lleve la contraria. ¡Esta es mi ciudad! ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Qué sucedió? Mis peces están muertos. Estaban en el suelo cuando llegué. Era un desastre. Todo estaba tirado. ¿No sabes lo que significa? Te aconsejo que lo descubras. No necesito un policía que no sepa lo que pasa en la ciudad. Quizá debería sustituirte, ¿eh? ¡Mierda! Aquí es. Este es el parque para perros. Cuando era pequeña, este tronco me parecía tan grande.
Masha. Papá. ¿Eres tú? Sí. ¿De dónde sacaste esa arma? Pavlik me la regaló por mi cumpleaños. Masha, escucha. Me siento muy culpable. Lo entiendo, deberías despreciarme, pero yo... no sé cómo decírtelo. Mejor dime, ¿por qué organizaste todo este circo? ¿Qué circo? No, ya sabes, me metí en problemas y tuve que escapar. De lo contrario, Pavlik me habría asesinado. Entonces me enteré que regresaste. Y tenía miedo por ti, así que regresé. Entonces, ¿regresaste por mí? Por supuesto. Bueno, entonces no entiendo. ¿Por qué le pediste a Stas que organizara el funeral y enviaste ese telegrama? No, yo no envié ningún telegrama. Y me enteré del funeral más tarde. En el tren, por los periódicos. ¿Y las piedras? Yo no las tengo. Por favor. Estuve contigo toda la noche y luego te vigilé. ¿Quién se las llevó? ¿O se las diste a Rita y por eso te escondiste? Stas, ¿qué estás haciendo? Es una broma, ¿verdad? Ahora veamos qué es lo que más quiere tu padre. Su hija. O las piedras. Escucha, Stas. Puedes matarme, pero no te diré nada porque de verdad no sé dónde están las piedras. No te creo. Por esa cantidad de dinero harías lo que sea. Stas, eres una persona normal. No harías esto. No eres una bestia, ¿verdad? No soy una bestia. Mañana, a las 10, en el callejón del quinto taller. Señor coronel, ¿me llamó? Ah, es Mertin. Entra. Cierra la puerta. Por favor, siéntate. ¿Gustas? Para mí aún es temprano, coronel. No, para mí. Organiza una vigilancia para Pavlik. ¿Para Pavlik? ¿Es decir, para Pavlik Sergeich? Bueno, sí. Pavlik Sergeich. Y también sus hombres. ¿A dónde van? ¿Con quién se reúnen? Infórmame cada hora, ¿entendido? ¿Por qué? Porque yo digo. ¿Qué otros motivos necesita, teniente? Hoy hablaré con el fiscal. Quiero conseguir una orden de arresto contra Pavlik Sergeich, acusado del asesinato de Buratov, ¿oíste? Pero buscamos un ingeniero en este caso. Pavlik también está involucrado en esto. Creo que están confabulados. Deberíamos registrar su restaurante. ¿Entendido? Ve a trabajar. Le mostraré quién manda. Pavlik Sergeich está aquí. ¿Quién? Él en carne y hueso. ¿Quién es él? Habla por el amor de Dios. Yuri. Que lo traiga. ¡Vax! Vaya, vaya, Yuri. Tú sí tienes mucho valor. Bueno, ¿dónde están mis piedras? Yo no las tengo. ¿Por qué no? ¿Dónde están? No sé en dónde están.
Pavlik, vine a pedirte ayuda. Ayúdame a salvar a mi hija. Te lo suplico. Yo no tomé tus piedras. No sé dónde están. Las dejé en mi casa. Pensaba irme con Rita y dejarlas ahí, pero alguien las robó. Ah, ¿en serio? ¿Y quieres que eso le diga a Yakut? ¿Sabes lo que me hará cuando se entere de que no hay piedras? Me arrancará mis pobres ojos y se los tragará enseguida. De verdad no sé dónde están las malditas piedras. Sé que mi hija está en manos de ese psicópata. Y tampoco sé lo que le hará. Ayúdame. Te lo suplico. Hoy la vi. Hacía años que no la veía. Y hoy la encontré. Y yo... Pavlik, ayúdame. Te entiendo. La familia, los niños son sagrados. Voy a ayudarte. Pero si descubro que escondiste las piedras, te destrozaré. Entiende, no puedo renunciar a este dinero. Casi lo tengo en mis manos. No quiero hacerte nada malo. Solo tomaré los diamantes. Y nos iremos de aquí. Tú le crees a él, pero a mí no. ¿Por qué no me crees? Él está mintiendo. Lo estuve siguiendo toda la noche. Poco antes. Luego, conduje el auto de Yuri hasta el puente Kolobrod. E hice creer a todo el mundo que Yuri se había ahogado. Te envié un telegrama. ¿De qué otra manera podría encontrar a tu padre? ¿A dónde vas? Stas, déjame ir, por favor. Déjame ir, Stas. Oye, por favor, no lo hagas. Sí, no debería haber apuntado a tu padre. Si fuéramos gente normal, haríamos un trato. Le daría algo de dinero a tu padre y nos iríamos. Lo principal es que me gustas. Si no quería perderte a ti ni al dinero, tuve que hacerlo de esa manera.
No tenía otra opción. Dios, qué pena me das. Stasik, hijo mío, ¿dónde te escondes? ¡Maldición! ¡Maldición! Si matas a la joven, te matarán también. Jódete. Primero encuentra los diamantes y luego aconsejas a los demás. Masha, no temas. Yo te salvaré. Masha, Masha, ven a mí. Tendrás que hacerlo tú. Vamos. Ven, Masha, ven conmigo. Lo harás. No quiero. No ven, puedo. Por favor, ven. Sí puedes hacerlo, no Masha. Puedo. Yo sé que sí. Puedes hacerlo. Ven, Masha. Ven. Muy bien. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, hija. No, no mires hacia abajo. Muy bien. Eso es. Eso es. Eso. Acércate. Muy bien. Cobarde. No lo eres. No. Oye, lo siento, debí haberte llamado. Pero temí que te avergonzaras de mí. Y cuando yo salí de la cárcel, yo fui un tonto, hija. Por favor, perdóname, por favor, no, hija. No, papi. No, yo... ya lo sé todo. Yo... te entiendo. Rita me lo explicó todo. Ella es muy buena para ti. ¿De verdad? ¿Ella te agrada? Sí. ¡Hey! ¡Suficiente! ¡Dejen de besarse! ¡Yakut llegará pronto! ¿Matvey Spiridonich? ¡Rita!
Hola. Hola, Rita. Un gusto Hola. Verlo. Gracias. Bien. ¿Por qué llegas tan tarde? Ya me iba, Rita. Eugenia y yo estamos invitados a comer hoy en el restaurante de Public, que está a su serio? Cargo. Es nuestra tradición, así que estoy muy contento, Rita. Ya veo. Bueno, no lo entretendré mucho. Vine aquí porque quiero hacerle una pregunta, si no le importa. Dígame, mientras que los diamantes están en bruto, bueno, sin cortar, ¿qué aspecto tienen? Como pequeñas piedras grisáceas. Como grava en un acuario. ¿En un acuario? Sí, Rita. Gracias. Muchas gracias, Matvey. Salúdame, Eugenia. Muchas gusto, gracias, Rita. Matvey. Adiós. Locales de servicio. Prohibida la entrada. Llévense a ese trapecista de aquí y regresen los dos. Ven aquí, hija. Vamos, Yuri, vámonos. Papá, ¿a dónde vas? Tu hija ya puede irse. Tu papá y yo vamos al infierno. No te preocupes, nos vemos después. Oh, Valera, registra el cadáver. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Déjenme! 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 ¿Qué crees que haces? ¡Cállate, bastardo! ¡Estás arrestado por ser sospechoso de asesinar a un ratón! Y tú y yo tendremos una conversación. Eres un pedazo de mierda. Eres una basura. Tú eres el que robó los diamantes. Nos traicionaste. Me traicionaste a mí, traicionaste a Yuri, incluso a tu querido Pavlik. ¡Señor coronel, ¿qué está haciendo? ¡Déjenme! ¡Señor coronel, ¿qué está haciendo? ¡Suélteme! ¡Señor coronel, ¿qué le pasa? ¡Déjenme! Bien hecho, teniente, lo entendió todo. ¿Por qué te ríes, rata pestosa? ¿Dónde están mis diamantes? ¡Tus diamantes no están! ¡Ni los míos! ¡Esos malditos peces se los tragaron todos! ¡Suficiente! ¡Vámonos! Normalmente te los comes, pero a veces nos comen a nosotros. Está todo esto. Nadie nos llama, nadie nos recibe. Escucha, Kaiser. Solo tienes una especie de manía. Bueno, ¿qué nos puede pasar? ¡Mis diamantes! ¿Dónde?
¿Dónde están? Por favor, este sabor es muy perfecto. Buen apetit. Muy buen provecho. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Está sabroso? Sí, delicioso. Solo que tiene muchos huesos. ¿Qué dices? Creo que estás exagerando. El mío no tiene huesos. ¿Qué pasa? Una piedra. ¡Oh! ¡Caramba! Si sigues aquí, te congelarás. Está bien. Es una lástima que te vayas tan pronto. Bueno, no nos despedimos para siempre, ¿verdad? Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, pero así fueron las cosas. ¿Extrañarás la fábrica? Ahora es tu fábrica. Es verdad. ¿Crees que puedo manejarla? Lo harás muy bien, yo lo sé. Ya es hora. Sí. Adiós. Corre. Sí, ¿me llamarás cuando lleguen? Claro. Corre o te congelarás. Llámame cuando lleguen.